De 50.000 gemelos, dos nacen con alguna parte unida. Chloe y Amy fueron parte de aquel reducido número. Los médicos dijeron que no podrían separarlas ya que compartían demasiados órganos vitales. Pero su padre no quería tener un bicho raro como descendiente, ni que lo mirasen al andar por la calle con ellas. Las encerró durante sus primeros 9 años en el sótano bajo llave. Les arrojaba la comida desde la puerta como si fueran una bestia sin sentimientos. Así que un día decidieron escaparse. Esperaron a que llegara la hora de comer y cuando su padre abrió intentaron echar a correr. Lo único que consiguieron fue que las empujaran escaleras abajo y que las insultase. Estaban desesperadas. ¿Qué habían hecho para merecer eso? En su 9º cumpleaños les dijo: «Os tengo un regalo especial. Mañana saldréis de aquí». Sintieron una felicidad enorme. Pasaron toda la noche imaginando cómo sería el mundo exterior. Pero lo peor estaba por llegar. Primero les obligó a ponerse unas esposas y un bozal, y a meterse en una caja. La selló por arriba con cinta aislante. Estuvieron un buen rato allí dentro sin saber hacia dónde las llevaba. De un momento a otro un cuchillo atravesó el cartón. Un rayo de luz les indicó que había llegado la hora de ver el exterior. Pero al salir, se dieron cuenta de que no iban a ser libres. Estaban encerradas en una jaula. Al otro lado había un señor vestido con una bata blanca y anotando algo en una libreta. Fue hacia ellas y les quitó el bozal. Cuando le pidieron auxilio, se echó a reír. Ordenó que se calmasen y explicó que era un científico. Dijo que iba a hacer unos experimentos con ellas y prometió que las dejaría marchar, si sobrevivían. De repente sacó una aguja y pinchó a Amy para saber si Chloe también sentía dolor. Después trajo una pileta llena de agua y hielo y metió a Chloe. Quería ver si cambiaba la temperatura corporal de la otra hermana. Chloe no paraba de gritar de dolor. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme, por favor! Tras una semana de varias pruebas más, comentó que había llegado la hora de separarlas. Aunque se opusieron, las arrinconó en una esquina de la jaula y les clavó una jeringa. Las hermanas se durmieron profundamente. Al despertar, estaban encadenadas a una larga mesa. Vieron la afilada sierra acercarse hacia ellas. Había sangre por todos lados. Amy despertó en un hospital tras meses en coma. Solo ella había sobrevivido porque el corazón estaba en su lado. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!